Caro es que Caro al llegar mi esposa, como sabe que es de Alemania, le dice, Caro, ahí están los menonitas. ¿Quisieras ir? No, no, no quiero saber nada de Alemania, nada de Alemania, Solo etcétera. español. Español, yo vine a mejorar mi español. Muy bien. Entonces, Caro, Onás, no quería ir allá. Sucede que van a ir a comprar en carne y mi esposa la lleva, ella habla con algunos allí. Pasaron unas horas allá, un día que fueron a comprar carne. Y pudo comunicarse con algunos, pero algunos eran muy apáticos. Posteriormente fuimos a comprar comida de puerco y maíz, etcétera. Y fue Tino también, Tino es testigo de esto. Y ellas Cristina. fueron, nos escapamos del servicio y nos fuimos allá porque a Ricky le dolía su muela, según, ¿no? Entonces, no, Ricky, Ricky. no está. Le No. dolía su muela. Entonces nos fuimos allá y Caro otra vuelta esperé. Yo estoy esperando que atiendan nos vendan, ¿no? Pero llega la gente con sus carretitas, sus carretas, y etcétera, ¿no? Sus wagons. Y Caro se pone a platicar con uno, con otro, y algunos se comunican, pero ella habla alemán alto y ellos hablan alemán bajo. Total que con uno habló bastante y cuando ya se iba dice, permíteme que monte y para que me tomen una foto, ¿no? Y el señor le dice, no, 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 ahorita vengo, voy a buscar el uno mejor, porque el que tenía era de carga, estaba llevando en sacos. Entonces se fue. Entonces no tardó y regresó ahora con el de lujo, el de casa. Pero al venir también traía a sus dos hijas. Y entonces vino y traía una carta y les mostró que ellos conocen allá. Y le dicen, trépate, trépate. Y se trepó ella. Le decimos, Tino, ándale. No, no, no. Dice, quédate, Tino, no vayas. Entonces Tino no fue, se quedó y se quedó. Nos quedamos todos porque ahí se va Caro. Se va Caro. Se metió en una casa así del puesto. Y esperamos a Caro y no viene Caro. No viene Caro. Y nos queremos ir porque queremos comprar los waffles y otras cosas que ellos quieren en la tienda. Entonces, después de un momento decimos, vamos a buscarla, ¿no? Y llegamos allá y no la sueltan, no la sueltan, no la vemos, solo vemos la gordita que está afuera. Y Ricky, Andre, digo, Ricky y Tino andaban comprando en helados, ¿no? O ice cream. Y total, no fueron con nosotros, se quedaron en el puesto. Salió Caro cuando ya nos estamos saliendo, lo sacaron los menonitas, lo sacaron en su wagon. Y sucede que los menonitas tienen teléfono, etcétera, cosas que No no deben pensaba de uno. decir, pero es secreto. Y Caro dice, yo creo que tienen incluso hasta internet. Ah, bueno, esa era su sospecha. Entonces nos quitamos. Y Caro hizo contacto con ellos, les habló un poquito de la Biblia, y aquí y allá, y la invitaron que vaya a pasar 2 días. Entonces, no sé, sí, en Shipyard. Nosotros nos venimos contentos, pero anteriormente habíamos ido que le saque su diente a Ricky. Y Ricky, como es un poco, está creciendo y descuidado, dejó su tablet con el dentista. Y nosotros ya nos vamos regreso mitad del camino, no mitad, pero ya bastante en el camino. Y yo no puse gasolina. Entonces yo estoy yendo viendo la aguja que ya me prendió la luz. Yo digo, pues al llegar en Orange Rock lo cargo. Y Ricky, medio camino, mi tablet, mi tablet. Y ya, ni modos. Entonces tuvimos que comunicarnos con los que podíamos allá. Entonces se hizo otra cita para que Caro pueda ir. Le decimos, Caro, no te recomendamos que te quedes overnight. O sea, Sí. porque No los no los conocé. conoces, no son hermanos, etcétera. Muy bien. Caro con mi esposa se van otro día para los campos porque ahora sí le van a sacar el diente a Ricky porque se les le alteró más el diente a Ricky. Y entonces llegaron allá y a Ricky le sacaron el diente y Caro se fue con la familia. Y Caro los empezó a animar, a predicar. La cosa que comió Caro con ellos. Mi esposa, por quitarse rápido, pues creo que no la invitaron para que entre y ni a Ricky. Y
Regresaron allá y se estuvieron allá afuera por la sombrita. Ya de último, ¿verdad, Caro? Ajá. De último, es que mi esposa incluso que bajó y platicaron con toda la familia. Pero Caro, cuéntanos la parte que les dijiste cuando los invitaste a la reunión. Uh-huh. En parte, yo digo nada de congregación o algo así. I just visited the family. Yo invito a la familia y yo digo, quiero ir a Gaspar Ridge, a la reunión, Alemán Bajo. O sea, hay un bus. No, pero anteriormente, que le dices, les invito que vayan, cuando el Menona le dice a la esposa. Ah, ok, el papá de la familia y las hijas quieren ir a la reunión, pero la mamá dice, no quiero tanto, pero el papá y las hijas quieren ir. ¿Y cómo, interés? ¿Y cómo le dijo el papá a la mamá? ¿Cómo le hizo? ¿Con Gira? No, ¿quieres ir? Ah. Él preguntó. A ella. A ella, mira, la mamá tiene... ¿Cómo actuó la mujer, Shirali? Muéstralo. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Así! ¡Así! Entonces, así va que ella los invita y pues los papás y las dos hijas sí hacen intento, pero la mamá como que no. Porque ellos en realidad pues tienen temor a que los echen de donde viven, ¿no? Los expulsen, etcétera. Total que Caro se anima para otra próxima vez ir, un intento último, que fue este miércoles, ¿verdad? Ajá. Y Caro llegó allá y estuvo con ellos y les dicen que hay reunión en Gaspar Ridge y que si se animan a... Pues no les digo que vaya, porque notó que no estaban muy entusiasmados por la mamá. Pero le dijo ella que sí, ella tiene una reunión y qué puede hacer, si puede ir en taxi o qué. Y el papá dijo que ellos lo pueden llevar. Entonces ella dijo, pues está bien, que la lleven a la reunión. ¿Qué hora es la reunión allá? ¿Cómo? ¿Qué hora es la reunión allá? A las 5. A las 5. Entonces con carretilla, uh-huh, se van de Shipyard hasta un lugar que se llama Gaspar Ridge, uh-huh, donde está la congregación de hermanos de Alemán Bajo, que nunca, nunca han tenido a una familia o a un menonita adentro de la reunión. Entonces se quitan ellos un poco tarde para ir a la reunión a llevar a Caro. Entonces Caro pues no le ha puesto presión de que, ¿no? Y llegan cuando ya comenzó la reunión y Caro les dice, váyanse un ratito, entren. ¿Ah? Un ratito, solo entren y conozcan y vean, ¿no? Y no tienen que quedarse. Uh-huh. ¿Y se animan, Caro? ¿Hasta la mamá? Hasta la mamá. Hasta la... Oh, solo 15 minutos. La próxima semana, I go back to Germany, we don't see us again. Come in. Entonces, sí, okay. Entonces, dejaron su vagón afuera. La reunión ya está en curso. Y los hermanos están ahí, son puros hermanos locales y algunos extranjeros, okay, que están apoyando. Y de repente entra una familia menonita en la reunión. Entonces toda la emoción, algunos saben o lo vieron, pero ¿cómo te dicen? ¿Cómo te dijo Sarge? I want to look back, but I want to see the family. Entonces todos quieren hacer así para, ¿no? Uh-huh. Saben, lo medio ojearon y todos que, pero quieren actuar normal porque atrás está una familia menonita. El esposo, la esposa y dos hijas. Entonces, claro, hicieron 15 minutos y después salieron, se despidieron y se fueron. Entonces, Caro no pudo tomar foto, ni nadie pudo tomar foto allá, pero los hermanos quedaron muy animados porque primera vez en más de, creo que como 3 años que están trabajando ya como congregación y nunca habían tenido un menonita adentro. Wow. Y entonces dice, Caro vino y los trajo y los metió y se va. Pero Caro no quería predicarle los menonitas, por eso es Jonás. Jonás. Así que no va a ser ni de Jonás. Entonces es la experiencia de Caro, ¿sí? Muy bueno, ¿eh?